Llegó la época más bonita del año, los tamales, la Navidad, el ponche y todo eso rico. Muy bien, mi gente, vamos a hacer los tamales navideños. Para eso necesitamos hojas de plátano, tomates, una libra de tomate más o menos. Necesitamos tomatillo. Necesitamos, bueno, un sinfín de ingredientes que se los voy a dejar saber aquí abajo. Esto es al estilo guatemalteco. Son tamales al estilo guatemalteco. Necesitamos dos chiles poblanos o dos chiles grandes y necesitamos 6 chiles guajillo para esta receta. Los vamos a colocar todos los ingredientes acá juntos y luego les voy a mostrar el procedimiento. Les vamos a poner unos chiles picositos también, unos jalapeños. Eso es al gusto, a tu gusto, como tú quieras, como tú prefieras. Le vamos a colocar unas 2 o 3 hojitas de laurel. Esto es para sabor nada más. Pero sabe muy rico. Si tú no te gusta, no se lo pongas. Vamos a ponerle 2 cebollas. Por supuesto, las vamos a cortar en julianas para colocarlas a cocinar. 2 red pepper, chiles pimientos grandes. 3 necesitamos en total. So, 1 lo vamos a poner acá en todos nuestros ingredientes. Y lo demás lo vamos a cortar en rajas o en julianas para colocárselo a los tamales. Ya tú verás ahí adelante. Y bueno, le vamos a poner 2 dientes de ajo a nuestros ingredientes. Esto va a quedar muy rico, ¿eh? Ahí estoy ya cortando la cebolla, ya cortada en julianas. Así que vamos a colocar todo por acá en nuestra olla. Todos los ingredientes que ustedes ya vieron. Así que te invito a quedarte desde el principio hasta el fin. Y verás cuál es el procedimiento para hacer los tamales guatemaltecos. Así que déjame esos deditos arriba, si no es mucho pedir. Y sigo colocando mis ingredientes por acá. Para esto necesito 4 tazas de agua. Así que por acá se las voy a estar colocando. Aquí tengo 2. Las voy a poner aquí en mi recipiente. Y así sucesivamente sigue los pasos que yo estoy haciendo acá y verás que sí te salen. Aquí están los otros 2, las otras 2 cups de agua. So, lo ponemos a fuego lento. Para eso necesitamos también tostar en una sartén lo que es la pepitoria o la semilla de calabaza y unas rajitas de canela. Ya cuando todo esto lo tengas dorado, le colocas también 4 onzas de ajonjolí o white sesame seed. Así que tú sigue estos pasos. Aquí estamos tostando nuestras semillas. No las dejes quemar porque se te amarga todo. Aquí ya le colocamos también el ajonjolí o sesame seed. Vamos a dorarlo tantito también acá para que se integre a nuestros ingredientes que están por allá. Y bueno, no los dejes quemar porque eso te va a echar a perder todo si dejas quemar estos ingredientes. Tienes que dorarlos nada más. Retirarlos inmediatamente y colocarlos en donde está todos los ingredientes. Donde está la olla donde tenemos todos los ingredientes. Ya ustedes verán. Así que si tú sigues estos pasos, te van a quedar muy buenos esos tamales. Así que ahora bien,
Y aquí tenemos cocinado todos los ingredientes que ustedes vieron allá atrás. Todos los ingredientes ya están cocinados. Y lo que tostamos se lo vamos a agregar aquí. Miren, aquí ya lo puse. Todo esto se va a ir a la licuadora. Así que voy a licuar por acá. Voy a poner todos estos ingredientes acá. Y vamos a licuar. Así que... gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en esta nueva receta. Espero te guste. Y si tú lo haces de otra forma, házmelo saber ahí abajo. Por supuesto que cada pueblo, cada país, cada lugar, cada región tiene su receta muy diferente. Así que esta es a mi estilo, al estilo del centro y del sur guatemalteco. Porque también en mi país, en muchas otras regiones, lo hacen de diferente manera. Así que tú no te estreses viendo mi receta. Bueno, o siguiendo mi receta. Aquí tenemos el pollito ya listo. Son 3 libras de pollo para estos tamales. Ya lo tengo por acá listo también. Ahora vamos a licuar todo lo que vieron. Todos los ingredientes los vamos a licuar por acá. Para hacer nuestro llamado recado. Y no es un mensaje. Es un recado. Así se le llama a esto en mi país. Esto es el recado. El recadito. Como tú le quieras llamar. En algunos países le llaman de otra manera. No sé. Házmelo saber por ahí abajo. Miren nada más. Ya molimos todos nuestros ingredientes. Todo lo que vieron. Está completamente molido. Ahora lo vamos a colocar en la olla o en un recipiente para su cocción final. Así que vamos a continuar cocinando. Recuerden que esto ya estaba cocinado, pero ahora que se integraron todos los ingredientes, vamos a seguir cocinando. Así que sigue estos pasos si tú quieres hacer estos tamales. Ok, le vamos a colocar una cucharada sopera de sal. Miren nada más, esto se puso muy bueno. Miren, solo miren esa textura que tiene nuestro recado o salsa, como tú le quieras llamar. Está bien rica nuestra salsa. Así que también le vamos a agregar consomé. El sabor es a tu gusto. Le vamos a agregar acá. Bueno, esto ya es para el otro procedimiento de la masa. Aquí tenemos 3 tazas de harina. Taza y media de aceite. Y 3 tazas de agua. Así que vamos a trabajar nuestra masa. Miren nada más, mi gente. Esto es muy fácil de hacer, muy fácil de preparar. Así que si tú sigues estos pasos, lo vas a hacer sin complejos. Ok, lo vamos a agregar acá. Vamos a agregar lo que es una taza de agua a la licuadora. Y vamos a colocar nuestra harina. Miren nada más. Vamos a colocar nuestra harina. ¿Por qué ponemos agua abajo primero? Es para que no se nos pegue. Así que colocamos nuestra harina primero. Y luego le vamos a colocar más agua. Y por supuesto, ahí abajo te dejaré todos los ingredientes. Aquí estamos agregando más agua. Así que ahora procedemos a licuar. Ya tenemos licuada nuestra masa. Y la vamos a colocar en el recipiente o en una olla. Donde vamos a proceder a cocinarla. Aquí tenemos 4 cucharadas de... arroz, de harina de arroz. Las vamos a colocar por acá también. Son 4 cucharadas de harina de arroz. Se las vamos a integrar. Y vamos a mover para que se integre totalmente y no te queden brumos. Así que vamos a integrarla súper bien. Le vamos a poner una cucharada sopera de sal. Esto es a la masa. Le vamos a poner 2 cucharadas de consomé.
Ahí está el consomé. El sabor es a como tú lo prefieras. Si lo quieres bien sazonado, está bien. Si no, le puedes poner menos o más, dependiendo de tu sazón o de tu gusto. Entonces, aquí yo le puse una cebolla entera. Esto es para el sabor nada más. Esta cebolla la voy a sacar al final y la voy a tirar. Así que solamente para el sabor. Le voy a colocar una taza y media de aceite. Aquí seguimos integrando todo esto. Recuerden que la masa es agua, manteca y aceite. Y harina de arroz. Seguimos moviendo. Eso sí, tienes que mover, que no se te pegue nada. Porque si no, va a sacar un sabor muy distinto al que suele sacar. So, muévelo, no dejes de mover tu masa hasta que su consistencia sea uniforme. Aquí ya la tenemos lista. Miren, la consistencia está bien uniforme. Así que aquí tenemos ya nuestra masa y tenemos nuestro recado preparado o nuestra salsa. Ya tenemos todo preparado, listo. Ahora necesitamos nuestros demás utensilios, como lo que es las hojas de plátano y el aluminio. Ok, vamos a cocinar. Bueno, nuestras hojas ya las lavamos, las tenemos bien lavaditas. Recuerda que hay que lavarlas bien con jabón y agua y luego las ponemos acá para que se calienten y se pongan suavecitas, se pongan manejables. Las tienes que calentar tantito para poder trabajar con ellas. Así que es muy fácil de hacer esto, mi gente. Así que para no hacerles muy largo el video, solamente les estoy haciendo la demostración, pero voy a seguir haciéndolo. Voy a hacer una cantidad más o menos de 40 unidades de todo lo que vieron acá, los ingredientes atrás. Van a hacer en total de 35 a 40 tamalitos. Eso también depende del tamaño que tú los hagas. Yo los hago de 6 onzas cada uno. 6 a 8 onzas te quedan muy buenos. Ok. Miren nada más el procedimiento. Es un poco tedioso con lo de las hojas, pero lo tienes que hacer si quieres hacer algo bueno. Muy bien, ya tenemos acá todo listo. Las rajitas de pimiento rojo, aquí las pongo en los tamales. En cada uno de los tamales le pongo una rajita, dos rajitas o tres rajitas. Y colocamos el pollo y el recado todo junto. Miren nada más, aquí vamos a proceder a envolver nuestros tamales. Así es como te tiene que quedar. Ya después procedes a envolver tu tamal para que te quede súper bueno. Ok, aquí ya tengo algunos de los tamales envueltos. Ya solo me falta que cocinarlos. Miren nada más cómo están quedando. Ya se imaginan cuando terminen de cocinarse. Todo muy rico. Muy bien, y como pueden ver, así nos quedaron nuestros tamalitos. Así que los invito a que me dejen un dedito arriba. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero te sirva esta receta.